gracias, pero yo les quiero decir que bueno, que me siento agradecida a Dios y a la vida por haberme permitido desempeñar algo que me apasionó y me apasiona tanto como es ser docente. Y bueno, y como todos saben, bueno, la mayoría sabe que en mis más de 35 años de docencia, los 26 últimos años los transité acá, en estos patios, en estas aulas. Y bueno, y fui inmensamente feliz en la José Manuel Estrada. Y eso no es solamente porque supe seguir una vocación que me marcó desde joven, sino porque hubo una comunidad, directoras, colegas, compañeras, alumnos, padres, porteras, que me ayudaron a sentir, como dijeron las chicas, es que esta fuera mi casa. Yo pasé gran parte de mi vida en esta escuela. Así que gracias a las actuales, a las de antes, que hoy están ahí, a las de mis inicios, gracias. Siempre trabajé en un ambiente de compañerismo, de afecto y sobre todo de respeto. Eso es una de las cosas que más voy a ignorar y más voy a sentir, el dejar de ser parte de este equipo donde se trabaja tan lindo. Y bueno, pero es tiempo de cerrar etapas, hay que saber cerrar ciclos, darle la oportunidad a la llegada de nuevas personas con otras capacidades, con otras energías más renovadas. Y bueno, pero sepan que yo siempre voy a volver. Siempre que me invite, señor Marisa, a un compromiso, siempre voy a volver. Siempre que me inviten, por supuesto. Siempre que me inviten voy a volver. Ya no a darles clase, pero ¿por qué no a leerles un cuento? A contarles una anécdota, ya que yo sé tantos secretos de esta escuela. Vamos a escribirlo un día, señora Marisa. Tantas cosas que pasan en la escuela. Y también a cantarles una canción, ¿por qué no? Con mis dotes de cantante que tengo. Y a cualquier festejo que ustedes consideren oportuno, acá voy a estar, si Dios lo permite. Y con gran alegría. Porque quiero que sepan que yo soy parte de la José Manuel Estrada. Que yo me siento orgullosa de formar parte de la historia de esta escuela. Porque le pasé gran parte de mi vida y porque la quiero. Y porque los quiero a todos, los de ahora, los de antes. Y bueno, y en este inicio de ciclo lectivo les deseo, es tan importante para los que estuvimos en educación, un inicio de ciclo lectivo, como dijo la señora Marisa, significa tantas oportunidades y tantas posibilidades para todos, para todos. Es por acá que se modifican, que se cambian las sociedades. Y bueno, les deseo un maravilloso año escolar, lleno de logros, lleno de bendiciones. Y bueno, y como les dije, voy a estar siempre que ustedes me llamen y les digo hasta siempre, los quiero un montón y los voy a extrañar un montón. Hoy me resultó tan difícil venir a la escuela y no ponerme el guardapolvo como lo hice tantos años, pero bueno, así es la vida.